participando de este momento donde la patria cuenta su historia, hace su paso frente al palco oficial. Escuela número 160 que también hace su paso frente al palco oficial. 154, Escuela de Agua Blanca. Ya se aproxima el Instituto Privado Famaillá. Arriba ese color celeste y blanco. Cabo Dardo Pérez, la 321, también ya hace su paso frente al palco oficial. Ya se aproxima la escuela número 100 de Laureles. Fuerte el aplauso y felicitaciones a todos sus directivos. 356 también se aproxima a esta institución educativa. Escuela 261 La Montañita, que también hace su presentación. La escuela 206 se aproxima al palco y recibe el aplauso de las instituciones presentes, como así también de las autoridades. Ya se aproxima a la escuela San José Obrero. Escuela número 197, Alférez Mateo Delgado, hace su paso frente al palco oficial. Y su escuela secundaria también presente. Fuerte el aplauso para su bandera de ceremonia. Y agradecimiento, arriba esa bandera. Hay que flamear ese color celeste y blanco que nos une como argentinos. Ya se aproxima la escuela número 105, Compañía de Montaña de Manchalá. Fuerte el aplauso para esta institución. Escuela Brigadier Juan Manuel de Rosas. Escuela número 88. Doctor Esteban Maradona frente al palco. Fuerte el aplauso de toda nuestra comunidad educativa y público en general que acompaña a la institución. Ya se aproxima la escuela número 63, Pedro Narciso Berreta. Arriba esa bandera de ceremonia, arriba ese aplauso y a flamear las banderas de las manos de los alumnos del cuarto año. Colegio Mercedes del Carmen Pacheco, colegio con bandera papal, presente también. Y a cada uno de ustedes este agradecimiento. Todo el equipo docente en esta jornada. Directora Mariela Vergés, también el agradecimiento a la Escuela Diego de Rojas, presente en esta oportunidad. Fuerte el aplauso, arriba esas banderas, vamos, esos colores que lo simbolizan. El aplauso de toda la comunidad a esta institución que es pionera en el departamento y haya presidido esta ceremonia.